Yo soy Nio y hoy les traigo otra manualidad navideña, una hermosa estrella que podrán colgar en cualquier parte, en el árbol, en el patio, adentro de la casa, en la recámara, donde tú quieras, y le puedes cambiar los colores de luces adentro y vas a ver una diferencia enorme, chicos. Está muy bonita, súper fácil, casi todas las cosas las tienes en casa, cartones, cartulinas, hasta cajas de cereal puedes utilizar para hacerlo. Puedes usar estas extensiones navideñas o cualquier cosa, algún foquito, pues obviamente que no caliente mucho, ¿verdad? Porque ese es cartón o es papel. Entonces, de preferencia estos foquitos que tienen el kiri, algo así se llama, que no calientan. O hay unas lamparitas pequeñitas que son de como de batería. También pueden utilizar eso, chicos. Pues es todo, los dejo con la manualidad. Comenzamos. Comenzaremos haciendo un molde, chicos, para nuestra estrella. Puedes dibujarla, puedes imprimirla o, como yo, buscarla en el buscador Google o el que tú tengas en la internet. Y yo directamente la copié del monitor, chicos. Aquí con una regla estoy tratando de hacer los trazos derechos porque, pues, como yo la copié del monitor, no quedó muy derecha. Y finalmente tendré mi molde. Puedes hacer la talla que tú quieras. Hay unas estrellas enormes que se ven muy bonitas, chicos. Así es que es la talla, el gusto que tú quieras. Puedes ponerle más picos, pero esta es la que yo hice de 5 picos. Tiene que ser de estas gorditas porque vamos a doblarles para crear un poquito de profundidad, y ustedes saben, ¿no? El material a usar puede ser desde una cartulina, un cartoncito, alguna caja que tengas. Las de cereales son perfectas para esto. Yo aquí utilicé un par de son portadas, pastas o como les llamen, cubiertas de un cuaderno para dibujar. No están muy gruesas, no están muy delgaditas, son perfectas como para moldearla porque vamos a doblar esta estrella, chicos. Vamos a ocupar dos, o sea, la parte de adelante y la parte de atrás. No importa si tiene dibujos o algo, porque las vamos a pintar. Yo le puse un poquito de tape para que no se moviera, de cinta, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es trazar los ángulos desde el vértice hasta o por el centro, como tú quieras, pero trazarlo y después marcarlo con algo filoso, como unas tijeras o no sé, algo que tenga punzocortante para poder llevar pues una marca para doblarlas. Son todas las esquinas y así como están viendo. Okay. Ya que las tenemos, las vamos a doblar así para crearle la forma de la estrella y darle pues cuerpo a la estrella, ¿verdad? Cuerpo a la estrella, que no quede plana pues. Lo vamos a hacer así por todas las esquinas que marcamos y obviamente que las dos, ¿verdad? Así queda como abaniquito, miren. Y va a crear cuerpo, profundidad, realce y todo eso, para que se vea más bonita. Pues vas a hacer cuantas estrellas tú quieras de esta misma manera, son dos para cada una. Yo encontré estos foquitos en la tienda del dólar, que son el LED, no calientan y son de batería, o sea que están perfectos para esto. Esta estrella yo la quiero para colgar, pero también pues si la pones en alguna repisita o algo así, pues no hay problema porque esta batería se presta para que la pongas donde tú quieras. Ahora con un ponchador, no sé cómo se llama este aparato, yo le hice hoyitos, pero no se preocupen y se detengan por eso, lo puedes hacer con unas tijeras, con un picayelo, con lo que tú quieras, darle también la forma que quieras. O sea, yo lo hice así porque tenía esto, pero puedes hacerle formas de corazoncitos, puedes hacerle barritas, como quieras, y también los hoyitos que tú quieras. Si quieres nada más unos 5 o 6, tú hazlo como tú quieras, chicos. Para los foquitos, si hacen los hoyitos un poquito más pequeñitos, puedes incrustar ahí estos foquitos y se quedan así muy bonitos. Pero en este caso yo los voy a hacer con los foquitos adentro, así es que los empiezo a pegar con un poquito de cinta, tape, para que no se muevan y queden las luces así en un solo lugar.
Eso es todo, chicos. Lo vamos a pegar, ya sea con resistol, pegamento escolar o con mi favorito, que es el silicón caliente. Es mucho más fácil y pega al instante, chicos. No tienes que esperar como el pegamento escolar. Pues nada más uno, las piezas, trato de tenerlas un poquito para que se sequen parejas. Ahora a pintarlos. Miren, aquí les voy a decir la verdad, chicos. Yo primero la pinté, pero como no era pintura de spray ni nada de eso, esta pintura humedeció el papel. Estaba muy delgadito mi cartoncito. El caso es que humedeció el papel y fue muy difícil para mí, la verdad, pegarlas. No se secaron bien. Tenía mucho tiempo para secarse. Y bueno, estaba húmedo el cartón y no estaba manejable. Así es que yo les recomiendo que si no es un cartón grueso, es preferible que primero hagan y peguen la estrella bien y después la pinten. Yo lo hice de las dos formas y es mucho mejor pintarla cuando ya está hecha, porque ya está dura, ya está en su forma y todo. Pues aquí está, yo primero le di una base, como vieron, le di una base de otro color porque tenía muy poquito plateado, y después ya le puse la pintura plateada. Pueden cortar las orillitas si es que hay algo que no, pues que se salga del lugar o que esté mal, lo corrigen, ese es el momento. Pero como ven, ya está pintado este color que tiene ahorita, esa es la base que yo le puse. No necesitan hacer ustedes ese paso, yo lo hice porque tenía muy poquito. Pueden pintarla con spray, pueden incluso ponerle tela, ponerle, no sé, glitter. Bueno, cualquier cosa, chicos, eso es bajo su imaginación, lo que ustedes quieran. Como les dije, así pueden ponerle figuras, hoyos, corazoncitos, estrellitas. También pueden ponerle la textura que quieran, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir tratando de darle forma. Como ya está seca, es muy más manejable para que quede un poquito voluminosa así la estrellita y se vea más bonita, chicos. Pues aquí ya está terminada, le estoy pasando un poquito de viento con un abaniquito, lo ponen para que se seque rápido. Bueno, yo estaba apurada por colgarla ya, ¿verdad? Si tienen ustedes el tiempo, pues no hay problema, tómense su tiempo. Aquí se me ocurrió ponerle, miren, un poquito de diamantina o glitter, como le llamen, para darle más luminosidad todavía. Y yo la luz que le puse fue luz roja, pero si la ponen blanca, amarilla, da un brillo más fuerte. Pero también se ven muy bonitas de colores, ¿verdad? La pueden hacer azul o multicolor. Aquí todavía me quedó pintarla por otro lado. Es que hice dos estrellas y estuve tomándome mi tiempo para pintarla. Pueden pintar también de diferentes colores. ¿Qué tal si una color dorado? Una plateada, no sé, blanca, es como ustedes quieran y según sus necesidades, ¿verdad? Y según la decoración que tienen, si la quieres para tu recámara, si la quieres para tu árbol, o la quieres para tu balcón o tu patio, pues es diferente. Es muy bueno y muy satisfactorio hacer tus propias manualidades y darte tener el orgullo de que tú lo hiciste con tus propias manos. Y también puedes involucrar a tus hijos a que te ayuden y compartan en familia. Eso es lo que más me gusta a mí de las manualidades. Que a mí mi niño me ayuda y siempre está ahí pendiente conmigo. Vean, así como si fuera un salerito, le vas echando la diamantina, le puedes poner chaquira, le puedes poner pedacitos de piedritas. Lo que ustedes quieran, chicos. Incluso yo hice una vez una forrada con tela. Miren, qué bonito brilla. Hermosa, ¿verdad? ¿Ya? Lista para colgarse, chicos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta bonita manualidad. Nos vemos en otro videíto navideño.